En la conferència de premsa posterior al ple del Consell, el portaveu Vicent Rambla ha anunciat la constitució d'una plataforma d'alcaldes valencians i murcians, afectats per eixa hipotètica falta d'aigua que el PP denuncia en esta nova campanya d'agitació i propaganda desfermada contra el govern de Zapatero. Rambla ha confirmat també la presència del conseller de Medi Ambient, José Ramón García Antón, en la reunió que demà ha convocat amb les autonomies afectades la nova ministra de Medi Ambient, Elena Espinosa. Anuncio también que se va a constituir una plataforma de alcaldes de la Comunidad Valenciana, de Murcia y, en definitiva, de todas las zonas afectadas por la escasez de agua, de forma y manera que esta situación que hoy Barcelona está viviendo de sequía y que más que de sequía coyuntural por falta de lluvia, es de escasez de agua estructural para poder dar respuesta a el desarrollo demográfico e industrial también del área metropolitana de Barcelona, es algo que con el tiempo se va a ir produciendo también en otras zonas con importante desarrollo demográfico. Si hace 4 años tuvimos la oportunidad de hacer los deberes para que hoy eso no se produjera y se ha demostrado que no había soluciones alternativas porque si las hubiera habido no sería necesario recuperar hoy parte del Plan Hidrológico Nacional, en este caso concreto de este trasvase a Barcelona, que no vuelva a ocurrir eso en el pasado y, por tanto, que se den respuestas con tiempo ante las necesidades de agua. Está prevista una reunión en el Ministerio de Medio Rural y Marino para poder tratar todas estas cuestiones y que el conseller de Medio Ambiente de nuestra comunidad tiene previsto asistir para, esperemos, poder tener la oportunidad de aplaudir decisiones que permitan que en España haya territorios que van resolviendo los problemas de agua, pero al mismo tiempo exigir esa misma solidaridad con otros territorios, como es el caso de la Comunidad Valenciana, para que se den soluciones también en favor de nuestra comunidad.